el sábado. Una camisa así como la de mi compadre, me voy a poner 24. ¿Para qué? Eso para que me entre el año bien. No, una camisa roja. Y mira, el, para acá, ven, mira, y mira el color. Para que la gente lo vea. Rojo, rojo. Después que le he cogido ascendió, me, ya la sonrisa, no, no, flor de, el semblante, no, el semblante le distinto, ha cambiado, sí, ha cambiado. Sí, sí, naturalmente uno se ve mejor. Sábado, primeras horas de la tarde, señores, llegaba la noticia de que el fenómeno japonés, para mí el mejor pelotero de todos los tiempos, llegaba a un acuerdo histórico para los deportes profesionales. Conseguía $700 millones por espacio de 10 años. Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que días antes se había no metido en la carrera de lleno por este jugador, termina haciendo la gran oferta. Un día antes corría el rumor de que los Azulejos de Toronto tenían todo preparado ya, tocó, e incluso por tercera. Se malinformó, luego se corrigió, que Otani estaba de camino a Toronto, algo que nunca fue cierto. $700 millones. Cuando usted escucha la cifra, independientemente de cómo está dividido, triturado ese contrato, porque hay muchísimos pormenores que vamos a, más adelante vamos a explicar, Tomás Cabrera, $700 millones, son palabras mayores. Y sienta un precedente, un hito en los deportes profesionales de los Estados Unidos. Y aquí lo habíamos analizado más o menos así. ¿Cuánto él vale como lanzador? 600, por ahí. La élite de los lanzadores de las grandes ligas. ¿Cuánto vale el mejor pitcher? Gerrit Cole, ¿cuánto cobra? 40 millones. Bueno, él vale 35. Sí. ¿Cuánto cobra el mejor bateador del negocio? 36 millones de dólares. Él va por ahí. Si tú sumas eso, te da 70. Y ahí está. Ahora, donde yo voy es... Un mercado como el de Los Ángeles necesita una figura como la de Otani. Un mercado como Nueva York necesita a Aaron Judge, a Juan Soto, a las grandes estrellas. Ahora, hace Otani en este conjunto de los Dodgers, yo viéndolo para el 2024, ¿los hace campeonables? Yo creo que no, que le falta mucho todavía ese equipo. ¿Qué le faltaría? Recuerda que va a regresar Burley. Regresa Walker Buehler. Pero miren este line-up no proyectado de los Dodgers. Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freddy Freeman. Sí. Tres de los mejores jugadores del negocio. Max Muncy. Pero a partir de ahí... yo lo intercalo. Pero no. A mí no me gusta tener los tres toletos uno tras de otro. Pero ya a partir de ahí, Will Smith. No, un buen pelotero. Un garrote, un garrote. Estamos hablando de 30 dobles y 25 honrones. Yo lo intercalo. Max Muncy. 30 honrones. James Outman. 25 honrones. Jason Hayward, su amigo. Sí. Temporadón. Chris Taylor y Gavin Lux. Es un buen equipo de béisbol. Ese es un buen equipo, pero no un gran equipo. Pero esos elementos que usted me acaba de mencionar es para liderar la mejor ofensiva de la Liga Nacional. Todavía ese equipo. Sí, pero todavía está por debajo de Atlanta. Hábleme del picheo. Hábleme del picheo. De otro mundo. Hábleme del picheo mejor. Ahí es que está el asunto. Regresa Walker Buehler. Sí, y van a firmar otra vez a Kershaw. Pero no va a lanzar prácticamente la gente. ¿Cómo viene Burley? A partir de ahí, ¿qué? Bueno, están los novatos, Bobby Miller. Ay, los novatos. Gonsolin, Balbarroa. No, Tommy John. No, pero ¿Y cuánto año es? No, pero ese equipo no es para novato. No juega Gonsolin este año. ¿Tampoco? No. Yo creo que ya para este año ya estaba ready. No tenía más sentido para los Dodgers, por ejemplo, si estaban en la posibilidad de caerle atrás a Soto y firmar en la agencia libre a Blake Snell, por ejemplo, invertir ese dinero en esos dos jugadores. Hacía más sentido. ¿Cuánto que quiere Soto? 400, dáselo. ¿Tú sabes con el caso de Blake Snell? ¿Cuánto le decía? Quiere Snell? 250, dáselo. En el caso de Blake Snell, yo le comentaba a Misael. Porque si tú dijeras que Otani va a pichar el año que viene, yo te digo sí. Pero va a tirar en el 25. Pero tú quieres ganar ahora, el impacto sí, pero que tú, ahora. Sí, pero tú estás firmando el mejor bateador de Grandes Ligas las últimas dos temporadas. Yo te estoy diciendo que sí, que él lo vale. Y uno de los mejores corredores de Grandes Ligas, un corredor él. La gente se está asombrando con los... No, es que usted está firmando dos jugadores en uno. Sí, en un solo cuerpo. Bueno. Y esto es inédito, Tomás. Y además lo que él representa en términos de impacto mediático. No, eso... ¿Cuántos millones de chaquetas van a vender? No, una locura. Mercado asiático, eso en la chaqueta lo va a, y un estadio, va a dar el no, que él va a desbaratar todo, las costalitas, las cosas, las firmas, los autos, es una locura. Que coge más que 3 millones de gente un al año. Un contrato de televisión de 7 mil millones de dólares. No, es un abuso. Ellos tienen dinero y los no sabe la gente que va a contratar streaming por allá, por Japón, Montilla, por todos esos sitios.
Sí, exacto. Pero venga acá, mi hermano. Se remenea la mata. Una locura. 700 millones de dólares, 10 temporadas. Atención a la gente. Este contrato está subdividido. Es decir, hay dinero prorrateado. Y lo más importante. Tipo Bobby Bonilla. Sí. Y algo clave. Recuerden ustedes cuando Giancarlo Stanton firma la extensión con los Marlins de Miami luego de dar 59 cuadrangulares. En las primeras temporadas, él permitió, en razón de que el equipo hiciera una que otra contratación para competir, él permitió que se le pagara 10, 13 millones, parecido a lo que está pasando con Tatis. Sí, exacto. Que el primer año ganó 1 millón, el segundo ganó 5, creo que el año pasado llegó a 12. Otani va a tener un contrato de esa característica, es decir, para esta temporada, Monty. De menos a más. Sí, él va a terminar ganando mucho dinero, ya, exactamente. Cosa que el impacto de esta firma... No los 70 millones no, en este no. Promedio. Eso va a ser, repito, de manera... Gradual. Dividida de manera inteligente. Ahora, ya lo que él causaría, ya lo hemos estado hablando. Sí. Ahora bien, yo venía pensando en el camino. ¿Qué tanto ese contrato le conviene a los compañeros de equipo? Y me explico. Él va a ser una figura mediática, como ya lo es. Va a firmar muchísimos anuncios. Él va a acaparar toda la atención. Todo. Pero ¿y los compañeros? ¿No le toca cola también de las luces, de los flash, los comerciales? No, ese tridente. ¿Qué otras cosas se va? Rocky Betts y Freddie Freeman y él. Me imagino que... No, ya hay casas que están diciendo, yo quiero un comercial con los tres. Lo van a explotar comercialmente, claro. Los tres. Y entonces, sobre todo... Es interesante. ¿Ustedes se imaginan que puedan replicar sus temporadas los tres? Tipo 2023. No, yo un 80. ¡Escándalo! No, un 80% de lo que se dice. ¡Escándalo! Es una locura. Una franquicia como la suya. Recuerden ustedes, amigos fanáticos, que Mookie Betts y Freddie Freeman vienen de la mejor temporada para un dúo en la historia del béisbol. Estamos hablando de dos tipos que batearon más de 300. OBP más de 400. Que pudieron ser MVP en cualquier año. Los dos, si usted lo dividía, lo ponía en 2018... Uno Liga Nacional, uno Liga Americana. Eran los dos el MVP. Los dos. Ahora, hay miedo con lo que yo analizaba hace unos meses de que él ya vino de Tommy Jones y yo decía, bueno, ¿y si, sería él, la y si él se podría lesionar otra vez? ¿Y si él se lesiona otra vez? De hecho, se lesionó. Va a terminar siendo un designado a tiempo completo. De hecho, se lesionó. No se complique el contrato. Entonces, yo hago esa misma pregunta. Ok, él regresa. Pero ya el historial de lesiones está. No, por ejemplo, como lanzador, los Dodgers saben que él no va a tirar el año que este año, en el 2024, el año que viene, ya hay un año menos. Un año menos. Y de los 9 que restan, probablemente tú estás pensando en 5 o 6. Sí, 4 o 5 años. Sí. Y a partir de ahí, bueno. Lo que él te dé está bien. Yo te dije que a mí no me sorprende que cuando él tenga ya 6 años en eso, él diga, lo veamos relevando, que yo le decía a Misael. No me sorprende. No, y como relevista puede también hacer un tremendo trabajo. Él tiene el stuff. Perfecto. Para ser un cerrador élite. Sí. Y un lanzador de 2 entradas. Bueno, lo vimos en el clásico. ¿Quién salvó el juego del campeonato? Shohei Ohtani. ¿A quién ponchó? Le sacó a Mookie Betts y a Mike Trout. Ya. Un llamado de atención para la gente. Nuestro país, lamentablemente, en todas las vertientes, está viviendo una especie de deriva, una locura generalizada. Yo he escuchado comentarios. Si a Ohtani le dieron 700 millones de dólares, a Juan Soto hay que buscarle muchísimo dinero. La primera pregunta que yo le voy a hacer a usted. 700 millones. Sí, pero algo importante, señores. Juan Soto no picha. Escuchen. Dejen ese gallo loquismo. Es un favor que le estoy haciendo. No son peloteros comparables. Este es el único país del mundo donde comparan aviones con chichihua. Mire, estamos hablando de una negociación inédita que todos aquí en esta mesa decíamos, yo quiero ser parte de lo que se está hablando ahí porque yo no sé cómo se está negociando ese contrato. Juan Soto no es un pelotero comparable, mire, ni como bateador, ni como corredor. Nunca ha tirado una entrada. ¿Usted lo ha visto lanzando? No, nunca. Entonces, Juan Soto, antes de la firma de Shohei Ohtani, valía entre 35 y 40 millones de dólares por temporada. Juan Soto, después de la firma de Shohei Ohtani, vale 35 y 40 millones de dólares por temporada. Póngale los años que usted quiera y ese es el valor de él. Él no le van a pagar 50 millones de dólares. Yo entiendo, repito, que es una cuestión ya consistente. Repito, República Dominicana se están comparando aviones con velocípedos, con chichihua. Pero eso no es racional. No es racional. Juan Soto es un bateador designado de 25 años. Que va a ser la gran figura de Nueva York. El dueño de esa ciudad es Aaron George. El hombre con el carisma. El que capitán. Que lleva a la jueza desde el tribunal de la Suprema Corte a hacerle chelcha al play, por Dios. Vamos a hacer la pausa. Volvemos con el baloncesto de la NBA y este torneo dentro de la temporada que ganaron.
los Lakers. Pausa, volvemos. Estás escuchando Pío Deportes en la Super 7.